parte de un proyecto político que tiene valores, que son los que han sido la base de la construcción de todos estos años, pero que es importante ratificarlo, ratificar esos valores. Venimos con los valores de la igualdad de oportunidades para todas y para todos. Venimos con los valores de la participación, donde los vecinos no solo opinan, sugieren, sino que deciden. Venimos con los valores de la solidaridad, que nos permite hacer que cada acto de gobierno tienda a integrar a aquellos que más lo necesitan. Por eso destinamos más del 50% del presupuesto a las áreas sociales. El programa, como aquí se planteaba, tiene 4 ejes temáticos. En primer lugar, el eje de la participación y la cohesión social. Queremos la creación de las juntas ciudadanas, las planificaciones descentralizadas por distritos. Queremos la veeduría de obras y servicios públicos, la consulta popular, la audiencia pública, porque será la base de nuestra Carta Orgánica de la segura autonomía municipal que vamos a tener en los próximos años. Hemos puesto un fuerte énfasis en la seguridad ciudadana. Una seguridad ciudadana que sabemos es un tema que preocupa y nos ocupa, y que creemos que el municipio, como lo viene haciendo, debe tener un fuerte liderazgo, con un fuerte contenido social, porque creemos en la construcción de la equidad y también creemos necesario generar consejos distritales de seguridad, observatorio de convivencia ciudadana, ir hacia una policía más cercana, ciudadana, el sistema integrado de videovigilancia que hoy está en marcha, y vamos a seguir trabajando en la urbanización de los asentamientos irregulares, en la apertura de calles, en el mejoramiento de la trama urbana y en políticas de inclusión social. También sabemos que tenemos por delante en esta área el modelo integrado de salud, cuya síntesis quizás más importante va a ser ese hospital regional de zona sur en San Martín y circunvalación, que junto a una escuela técnica, un polideportivo y un área de investigación será el paradigma de nuestra jerarquización al tema de salud. Y finalmente, dentro de este eje de participación y cohesión, quiero hacer un especial énfasis en el tercer plan de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Una sociedad democrática debe trabajar fuertemente por la igualdad. El segundo eje tiene que ver con la ciudad y el hábitat. Aquí nos comprometemos a proveer la infraestructura local, cloacal, para toda la ciudad. Y esto lo haremos con el gobierno provincial, con Antonio. Estoy convencida que con los planes que hoy están en marcha y con 4 años de mi gestión, vamos a completar la red cloacal de esta ciudad y darle condiciones de hábitat a todos los vecinos y vecinas de la ciudad. El transporte público, si bien hemos avanzado y tenemos, como decía, una flota moderna, y estamos seguros que vamos a generar este metro de superficie que va a unir no solo el norte y el sur de nuestra ciudad, sino que va a ser un metro metropolitano que va a unir a Granadero Baigorria con Villa Gobernador Gálvez. Vamos a crear una nueva área de seguridad vial y tránsito incorporando el carnet por puntos. En vivienda, en este tema proponemos, como lo estamos haciendo, continuar con los créditos hipotecarios accesibles, con las garantías para inquilinos, con el plan de vivienda para sectores medios, como lo está haciendo el Servicio Público de la Vivienda. Vamos a desarrollar la segunda etapa del Rosario Hábitat y además vamos a generar un programa de lotes con servicios y materiales para ejecución de esfuerzo propio, y en este camino vamos a fomentar fuertemente las cooperativas de trabajo para la realización de vivienda. El tercer eje que quiero compartir, que es cultura y educación popular. Y aquí también tenemos cantidad de proyectos. Vamos a poder inaugurar en este periodo
el Centro de Estudio Latinoamericano Ernesto Che Guevara en la Estación Central Córdoba, la Biblioteca del Bicentenario, el Instituto Internacional de la Lengua Española, Rosario, que es territorio de teatros, de músicas, de bares, de escuelas de música, en parques y plazas, tendrá el Puerto de la Música, de Oscar Niemeyer. Nos convertiremos en la capital cultural de la región. Con el programa Yo Sí Puedo, garantizaremos que ningún rosarino ni rosarina deje de saber leer y escribir. Vamos hacia analfabetismo cero en nuestra ciudad como el desafío social más importante. Finalmente, el último eje de desarrollo local y economía social. Vamos a profundizar la formación para el acceso al trabajo. Queremos apoyar las redes de capacitación, de intermediación laboral para jóvenes y para también aquellos mayores de 40 que hoy tienen dificultades para conseguir trabajo, y lo vamos a hacer con una fuerte vinculación con la trama productiva. Y vamos a desarrollar el distrito tecnológico vinculado a las nuevas tecnologías, a la información, a la comunicación, a la biotecnología, al diseño digital. Queremos hacer de Rosario una ciudad anfitriona para generar empleo y desarrollo económico. Por eso proponemos la creación de la Secretaría de Turismo. Finalmente, una palabra de nuestro banco municipal. Aquel banco que da un ejemplo al país generando líneas de créditos hipotecarios. Vamos a promover estas líneas de créditos accesibles, promover líneas de créditos para las pequeñas y medianas empresas, para proyectos de desarrollo y también líneas de créditos para las cooperativas. Yo quiero agradecer profundamente a todos los que han participado, a todos y a todas, y decirles que este proceso que nos espera, partiendo de esta ciudad que hoy tenemos, una ciudad que no podría soñar este futuro si no hubiera transitado junto al gobierno de Hermes Wiener y de Miguel Lifchi todas las etapas de desarrollo, de procesos de transformación, y que hoy puede soñar este programa y saber que es real y que lo vamos a concretar. Esta ciudad no vuelve atrás, esta ciudad mira al futuro. Construyamos una mejor ciudad todos los días. El programa 2011-2015 lo realizaremos, lo llevaremos adelante con todos y todas las vecinas y los vecinos de nuestra ciudad. Muchas gracias.